soluciones nosotros las trabajamos con cada uno de los clubes y tenemos que llevarla al Consejo Municipal. Y la verdad es que el Consejo Municipal unánimemente las aprobó. Bastante reconfortante, sobre todo para el adulto mayor, que necesita mucho la ayuda. Y realmente se ve que hay un interés porque cada día nosotros estemos en primer lugar, que es lo que nos merecemos, creo yo. Eso fue una cosa muy rica y buena que hicieron, porque a veces habían muchos clubes que quedaban afuera por falla. Y sin embargo ahora parece que todo resultó bien. O arreglaron todo para que todo quedara bien, ¿eh? Entonces, si todos estuviéramos contentos, eso sería una de las cosas más primordiales que nos hacen falta a nosotros los adultos mayores. Eso nunca falta. En primer lugar, un buen paseo. Así que es pasarlo bien. Lo que no se pudo hacer antes y se puede hacer ahora, hay que aprovecharlo. Pero decíamos que esto tiene muchos símbolos. El primero es la entrega de los recursos. Por ahí alguien me dijo que era para un paseo. Otro de ustedes me dijo que era para una celebración. Otro de ustedes para implementos de cocina. Otro para un taller. Y hay una de ustedes que me dijo que era para algo que yo me comprometí a ir cuando estuviera. Yo no sé si ustedes van a estar contentos que yo vaya, pero es para un karaoke. Entonces vamos a ir a cantar ahí. No sé si ustedes después van a invitar de nuevo. Pero eso, por ahí era el karaoke, ¿no? Quiero decirles que el segundo simbolismo que estamos haciendo es que a todos los clubes que postularon le entregamos subvención. Ha sido política de mi administración que todos los que califican tienen subvención. Para no generar esa cosa odiosa que unos sí, otros no, unos más amigos, unos menos amigos, unos con pituto, otros sin pituto. Todos los clubes que postularon, y calificaron con los papeles, entregaron y tienen su subvención.